Daniel Scioli. Señora Presidenta, en primer lugar, muchas gracias por haber generado con sus políticas, que ya parece que nadie discute, ¿no es cierto?, las condiciones para que hoy en la provincia de Buenos Aires estemos inaugurando esta obra, la Autovía 6, 180 kilómetros de desarrollo del camino de la producción del Mercosur, que ya está teniendo una influencia muy positiva desde el punto de vista social, económico y productivo. Social, porque genera trabajo y es ese gran ordenador. Económico, porque son múltiples las cantidades de inversiones que se están llevando adelante en cada uno de los municipios cuyos intendentes nos acompañan. No solamente por los 12 municipios que atraviesa la Ruta 6, sino también las conexiones hacia localidades que estaban prácticamente abandonadas y hoy, por ejemplo, en Plomer, fábricas que han vuelto a abrir la persiana y de esa manera generando arraigo y oportunidades del empleo. 6.000 hectáreas que estaban obviamente con otro perfil productivo, hoy están sembradas de parques industriales. Ya hay 7 parques industriales en la Ruta 6 y 16 nuevos proyectos de inversión. ¿Y qué es lo más importante? Esta política que usted ha generado de reindustrialización, porque en definitiva, ¿qué son las rutas? El pulso de la economía. Por allí circula la cosecha récord, por allí circula el fruto de haber recuperado una industria nacional. Allí están los testimonios de nuestros compañeros camioneros, como el caso uno me quedó grabado, de Ruiz, que me decía: Daniel, tardaba antes 2 horas y media para llegar de Canuelas a Campana. Ahora tardo 1 hora y media, voy más tranquilo y más seguro. ¿Y qué es? 1 hora más para estar con su familia, para hacer deporte, calidad de vida. Como recién... Y combustible, obvio. Y allá, en Neuquén, recién escuchaba el testimonio de Oscar Parrilli con respecto al impacto que está teniendo esta recuperación de los ferrocarriles argentinos, y saludo al compañero Florencio Randazzo y todo el reconocimiento por la tarea que le ha confiado la Presidenta y que de manera eficiente la lleva adelante, y que esto también tiene un impacto en la logística, en el transporte urbano, en la competitividad, una Argentina más integrada, más cohesionada. Y allí los ferrocarriles, en el caso de Neuquén y Chipoleti. Y un protagonista fundamental de estas grandes transformaciones, las universidades. He estado en muchas ocasiones allí en la Universidad Nacional del Centro y me consta el compromiso de Diego Bossio de apoyar, y junto con la Presidenta inauguramos la biblioteca y allí hay un polo tecnológico. Ese triángulo del progreso, esa visión de la gran agenda del desarrollo argentino que tenemos junto a Carlos Zanini para proyectar al país hacia el gran futuro a partir de estos logros, de estas conquistas, de una Argentina desendeudada y reindustrializada. Y quiero en este marco agradecer muy especialmente la colaboración permanente de un hombre de acción, de territorio, un gran profesional como Sergio Berni, para complementar con fuerzas federales nuestra responsabilidad máxima de bregar por la seguridad ciudadana, con un eje central en la prevención. Por eso las policías locales, que se complementa con la policía de la provincia y muchas oportunidades con la policía federal. Gracias, Presidenta, por la colaboración de las fuerzas federales. ¿Qué une la Ruta 6? ¿Cuál es la importancia estratégica? 2 grandes polos de desarrollo: el puerto de Zárate, Campana, y el flamante puerto de La Plata, la obra más importante portuaria de la Argentina de los últimos 50 años, que se conecta con la renovada autopista Buenos Aires-La Plata, Presidenta. Allí también, en un tiempo récord, en 10 meses, la hemos readecuado a este gran movimiento, como en este caso también para poder seguir avanzando en la reindustrialización, que es clave para, y yo quiero en este
Marco, dale un mensaje a mis compañeros trabajadores. Salgan a defender, a respaldar el espacio que va a llevar, los va a llevar a la victoria del trabajo argentino, de la industria nacional. Lo saben muy bien mis compañeros de la UOCRA, que yo les agradezco. 2.000 trabajadores de la UOCRA, ustedes, con las 16 empresas que participaron, siéntanse en el orgullo de haber logrado esta obra que por décadas se prometía y por distintas circunstancias no se podía llevar adelante. Gracias, Presidenta, por haber autorizado los bonos y la ingeniería financiera con Axel Kicillof para que juntos la nación, la provincia, los municipios, el sector público y el privado hoy tengamos inaugurados estos 180 kilómetros. Y que aquí en Canuelas, y quiero agradecer a mi compañero Gustavo Arrieta, porque él es un apasionado de este modelo. Y aquí, Presidenta, donde hace 4 años había un pajonal y un solo y un ombú, hoy hay 70 empresas en 120 hectáreas que ya hemos aprobado la ampliación del parque industrial para 120 más. Y lo más importante, la agenda de la ciencia y la tecnología agrega valor a las materias primas. Allí está la sede de la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a poner también la delegación del Banco Provincia, como ya lo hemos hecho en 20 parques industriales. El capital, la banca pública, tiene que estar más que nunca al servicio de la inclusión, de la integración, de los microcréditos. Un sistema financiero que cree dignidad, no indignado con la especulación financiera que ya hemos visto en Argentina y en el mundo como hace estragos. Entonces, integrando el capital, la industria, la mano de obra calificada, allí vamos a poder seguir avanzando. Y eso es lo que aspiramos. Por eso en este marco yo quiero agradecerle, Presidenta, la confianza personal y política después de tantos años de trabajo juntos, coherente, previsible, que es lo que más transmite tranquilidad dentro de la consistencia de todas estas iniciativas y que ahora yo siento la enorme responsabilidad junto a Carlos Zanini, junto a todos los dirigentes que me acompañan y fundamentalmente lo que siento la mayoría del pueblo argentino que no quiere ni un paso atrás. Y esa es la verdadera victoria, la del trabajo, la de la industria nacional, la de la producción, la ciencia y la tecnología, en definitiva la victoria de la familia, de la educación, la gran victoria argentina. Hacia eso vamos. Muchísimas gracias.